Okay, all right. Hola. Al fin, Por sábado 7 de la fin. noche, ya era hora. Mira, estás actualmente en Nueva Actualmente sí. York, ¿verdad? ¿Y qué estás haciendo Yo ahí? vivo ¿Estás aquí en New moderando? York. Yo vivo aquí en New York. Actualmente llegué corriendo Oh. de un fashion show que tuvimos No. ahora mismo con West New York Fashion Week y Marie Janos. Y vine corriendo para arreglarme y estar aquí contigo. Eso no lo sabía, pero siempre, siempre tiene la impresión que No, estás viviendo en Florida, no, en aquí Miami, o en New sea, York. en Sí. De hecho, no, en Nueva todos los posts York. que yo hago, siempre pongo New Oh, York, ok. New York, New York. Sí. Ok, Gracias. pues bueno, bienvenida a Critical Beauty, ok. Cuéntanos un poco de ti, porque la única información que sabemos de ti es que eres la representante cubana para Miss Grand International 2020, ¿ok? Cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Heysel? ¿Se pronuncia bien tu apellido? Bayán. ¿Es Vaillant? Bayán. ¿Cómo se Bueno, creo pronuncia que le Vaillant? pregunté a mi abuelo, ¿por Vaillant. qué ese apellido? ¿Qué tiene mi apellido? ¿Por qué es tan diferente? Y él me dijo, quizás es porque en Es Cuba colonizaron francés, es los francés. españoles, pero también venían de europeos, franceses. Entonces, esa mezcla fue, creo, la que me dio a mí el apellido Bayán. Y mi segundo apellido es Ferrer. O sea, es totalmente, no es común en Cuba y en muchos lugares, pero sí francés, sí. Entonces creo que tengo Sí. descendientes franceses. Sí, pero yo. ¡Wow! Sí, pues yo hablo francés. Y Vaillant, quiere decir Pues soy valiente, una persona valiente. Sí, una persona valiente. Tú eres una chica muy valiente, eso. Pues, nací en Cuba, naciste en Cuba. exactamente. ¿Y Tengo okay, 21 años, de cuántos hecho años este tienes mes ahorita? es mi cumpleaños, mi Oh. cumpleaños número 22, el día 23 de Hoy, octubre. hoy mismo. Casualmente se iba a realizar Oh. el Miss Grand el 25, entonces prácticamente iba a celebrar mi cumpleaños con todas las Okay. chicas, y, pero bueno, con toda esta situación. Pues lamentablemente, sí, lamentablemente no sabemos todavía la fecha y el lugar donde se llevará a No cabo tengo ese idea, no certamen. tengo ¿Tú idea. tienes una Lo idea? único que sí estoy clara es que me tengo que seguir preparando y dar todo lo mejor de mí. En cada paso, no solamente en el certamen cuando llegue allá, sino en mi proceso. Okay, bueno, entonces, ¿cuántos años tenías cuando Yo llegaste llegué aquí de los con Estados 16 Unidos? años, 16 añitos que iba a cumplir, 16 años. Hace 5 años cumplí. Hace Hace cinco cinco años, años, más o exactamente. menos. Cinco, Vine aquí con mi papá, que no lo veía hace 10 años, y fue un shock enorme, porque, o sea, el inglés, el idioma, no el inglés solamente, sino tantas culturas que hay aquí, y entonces el idioma, las culturas diferentes, mi papá, la conexión otra vez con mi papá, dejar a mi mamá en Cuba. Después de tantos años, que, o sea, yo crecí, ella me enseñó todo, y dejarla atrás y no saber cuándo la voy a volver a ver, fue un poco duro, pero son retos de la vida y eso lo aprendí, que la vida te da retos para superarte. Pero llegué aquí con 16 años y gracias a Dios hoy sigo aquí creciendo. ¿Y cómo era el proceso de venir, de poder inmigrar en los Estados Realmente Unidos? para ¿Era muy mí no difícil? fue difícil, no fue tan difícil porque yo era menor de edad. Al ser menor de edad, el proceso es un poco más rápido. Pero, por ejemplo, mi hermano ya pasó de ser menor de edad a mayor de edad y todavía estamos en el proceso y él empezó primero que yo. So, llevamos como unos 7 años en el proceso y todavía no ha llegado aquí. Es bien difícil. Y dime, ¿cuáles fueron tus Wow. primeras impresiones de los Estados Wow. Unidos o sobre Wow. todo O de sea, Florida? increíble. Fue Wow. lo que yo vi en la televisión, lo estoy Todo viendo está ahora allí. mismo, los taxis. O sea, es totalmente diferente la tecnología. O sea, en Cuba vivimos en un tercer mundo.
que no tenemos ni siquiera, no teníamos, ahora está un poco más abierto, no teníamos ni siquiera internet. Entonces ya yo, oh, un teléfono, me voy a crear Facebook, me voy a crear Instagram. Yo estaba como, wow, realmente estoy aquí, pellízquenme. Sí. Pero está moderno, ¿no le parece? Totalmente, moderno, totalmente. Las personas, o sea, muchas personas de diferentes lugares, que allá solamente veíamos personas de nuestra misma nacionalidad. Y entonces yo decía, ¿hablará inglés, español, chino, no sé, árabe? ¿Qué? ¡Hola! Y me decían algo y yo decía, yes, yes, no, porque no sabía nada de inglés, nada, totalmente, solamente sabía yes y no. ¿Y cómo te trataban la gente americana? O sea los americanos, ¿qué pensaban de ti? O sea, bueno, nunca sentí indiferencia en nadie, en absolutamente ninguna nacionalidad, porque siempre llegaba y daba una sonrisa. Siempre dar una sonrisa, eso es bueno, porque las personas ya te pueden ver de otra forma. Si llegas y simplemente llegaste, boom, serio, no creo que sea una forma de tú presentarte ante una persona nueva o ante una persona que ya estaba ahí. Entonces nunca me sentí mal, nunca me sentí ofendida, ni siquiera por no hablar inglés, porque no sabía hablar inglés y era difícil la comunicación y muchas veces te critican por eso. Pero yo siempre iba por las personas que sabían hablar inglés. Yo, sin embargo, no sabía, pero yo decía, ok, déjame aprender. Yo sé que con esa persona voy a aprender, aunque no entienda, yo tengo que aprender. ¿Y no, nunca te sientes? No, siempre le llevo, siempre tomo las cosas nunca positivas. Sí, soy muy positiva. Soy muy positiva a cualquier tipo de inconveniencia que venga. Siempre soy muy positiva. Me pasó esto porque tengo que mejorarlo. O sea, tengo que enfocarme en esto para poder mejorar mi forma de cómo puedo hablar o cómo puedo expresarme, cómo puedo presentarme. Bueno, te digo una cosa. No conozco a ningún cubano. No tengo ningún amigo cubano. Pero ahora mismo tengo el gran placer de tener... ¡Seguro! ¡Claro que sí! Es un placer. Cubana. Yo, de hecho, no tengo ningún amigo tampoco. No tengo muchos amigos. No tengo muchos... Tengo muchos amigos, pero no tengo muchos amigos cercanos que puedan darme el placer de ayudarme y enseñarme muchas cosas, como sé que lo voy a hacer contigo. Pues, no sé si sabes, pero soy filipino. Yo nací en Filipinas, y en Filipinas la mayoría de los filipinos no hablan, o ya no hablan español, porque ese país fue colonizado por los españoles por mucho tiempo, como Cuba, como Puerto Rico, como la mayoría de latinoamericanos. Pero el español ya no se habla. Yo aprendí el español en la escuela. Wow, California. En California, ¿ok? Sí, viva California. Y yo hablaba el español con todos los estudiantes hispanos o latinos en California. Y uno de mis mejores amigos es un boricua. ¿Tú lo conoces? ¡Oh, wow! Es también un misólogo. Sí. Somos buenos amigos. Pero nunca, y él y yo nos hablamos de visitar algún día a Cuba. Pero tengo miedo de visitar la isla porque, no sé, tengo algunas impresiones malas. Y por favor, te voy a decir. Porque tengo muchos estereotipos cubanos. Uno de esos, dime si es correcto o incorrecto. Los cubanos hablan muy rápidamente. ¿Es verdad? Sí, dime si hablo muy rápido. Estoy tratando de calmarme, tomar un poco de aire para no hablar tan rápido, porque sé que realmente no es mentira. Realmente hablamos un poco rápido, hablamos un poco porque somos muy exaltados, nos gusta las cosas, nos emocionamos y al emocionarnos decimos las cosas todos en un segundo, todo tan rápido. Pero sí, es verdad, sí es verdad.
Sí. Voy. Oh, ¿qué pasó? La Me conexión. entró la llamada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La llamada. Está bien. No, ignora la llamada. Ok, no, los cubanos hablan muy rápidamente, pero te entiendo perfectamente porque tú articulas tus palabras y hablas español de una manera muy educada, o sea, se suena muy educada. Pero si hablaras como, no sé, una Claro. persona de la calle o alguien que no tiene bastante educación, entonces quizás no te comprendería mejor. Otro estereotipo cubano. Los hombres cubanos son machistas. ¿Verdad que sí? Bueno, Dime la verdad, mi no amor. sé desde el punto de vista como pareja, porque no la tuve. No, o sea, era muy niña. Era muy niña cuando salí de Cuba, pero como padre no, mi padre no me ha enseñado eso, o sea, como hombre no me ha enseñado que él es un estereotipo de machista, una persona machista, que él es el que más, no. Mi papá me enseñó a mí desde pequeña que las mujeres podemos hacer todo y que tanto el hombre como la mujer están hechos a semejanza, o sea, tú puedes hacerlo, yo puedo hacerlo, los dos podemos, no hay ningún tipo de diferencia. Tú tienes tus decisiones, yo tengo las mías. Totalmente así. Y cuando eras niña, cuando te comportabas de una manera muy mala, tu Él padre o me tu mamá te corregía, por castigaba supuesto. o Él me algo. corregía y me enseñaba, o sea, me enseñaba qué era lo mal hecho, por qué estaba mal hecho y cuáles son las consecuencias de haberlo hecho. Eso es importante en la educación, siempre en la casa. Siempre enseñarle las consecuencias de por qué tú no puedes hacerlo. Porque pueden venir cosas peores o simplemente el camino no es correcto para tú tomarlo y que llegues al lugar donde quieres llegar. Generalmente la sociedad, o sea, la familia, la sociedad cubana, dirías que es una sociedad conservadora, Conservadora. religiosa, es verdad, En sí, el sentido porque... ¡Oh! Está bien. de Conservadora. En el sentido de que el padre se dirige a la familia no, conservadora. de hecho, mi mamá me regañaba muchas veces y yo siempre iba con mi papá, porque mi papá era el que me consentía. Yo no era la niña linda de la casa, pero somos dos, es un varón y una hembra, yo soy la más chiquita. Pero yo siempre iba con él porque él no es que me apoyaba. Porque tú eres la No era que princesa él me Carolina, tú eres apoyaba, pero sí me decía, la Hazel, mira, esto es handsome así, así, así. O sea, me explicaba mi mamá, no, Hazel, esto no es así porque yo, ok. No, no somos conservadores, o sea, no es tu un mamá. régimen, pero sí es la educación. Con la educación somos muy estrictos. Mi mamá Ahora, tu mamá sí, siempre estuvo en ella, Cuba. de hecho, seguro nos debe estar mirando luego, porque, bueno, ya si no nos está mirando es porque no tiene internet. ¿Y cómo, o sea, cómo te convertiste en una reina de belleza? ¿Cómo te interesaste en los certámenes de belleza? Explícanos, ¿por qué? ¿Has participado jamás en cualquier certamen internacional Participé o en un local o nacional? certamen local en New Jersey, donde participaban chicas de otros países. Fue una historia muy, muy complicada porque yo de hecho estaba en un parque, estaba como, o sea, no me encontraba, nunca había entrado en este mundo de la belleza. Recibí una llamada para poder entrar en este mundo de la belleza y decidí darme la oportunidad. En ese certamen participé, aprendí muchísimo con nuestra reina latina USA y estuve en fashion show, o sea, totalmente diferente a lo que yo había visto o a lo que yo sabía, lo poquito que sabía de este mundo del fashion y del beauty pageant. Entonces quedé como virreina, tuve mi reinado y cuando terminé me dieron la gran sorpresa de que yo podía participar en el Miss Grand Cuba, o sea, ya yo estaba en una figura internacional donde voy a representar a mi gente cubana, a mis
todo mi pueblo, todo mi país, que me van a ver y me espero que me apoyen, claro, para llevar mi país en alto. Pero así empezó de la nada, como quien dice, de la nada. No, no tenía nada, no tenía conocimiento y me di la oportunidad. Entonces, tú fuiste escogida a dedo. Sí, se hizo un casting, y ya a la vez se escoge una y bueno, empieza todo el proceso de Miss Grand Cuba. ¿Y qué estás haciendo como preparación para? Actualmente estoy trabajando muchísimo con mi peso. Estoy trabajando muchísimo con mi peso porque no es que está. No, no me diga, para nada. No me diga, yo soy una persona, yo soy una persona que a mí me gusta la perfección. Me gusta, si voy a hacer algo, lo voy a hacer lo mejor posible. Yo he visto candidatas, me gusta ver mujeres espectaculares. He visto mujeres espectaculares en el Miss Universe y me gusta inspirarme hacia ellas. Entonces, cuando yo quiero algo, yo busco lo mejor. Entonces busqué lo mejor. Busqué el mejor cuerpo y yo dije, yo quiero ese cuerpo. Entonces estoy trabajando muchísimo para lograr ese cuerpo que quiero, que realmente me va a mí para lucir espectacular. Entonces estoy trabajando muchísimo en mi peso, en todo lo que es mi definición. También muy importante, estoy trabajando mucho en el speech, que es muy importante. Sabemos que eso es lo primordial, una de las cosas primordiales. La entrevista con jurado, cómo presentarte. Estoy trabajando también con organizaciones para labores sociales, porque no todo es belleza, no todo es hablar, sino también actuar, sino también hacer labores para la comunidad, para todos los que están alrededor de nosotros. Y la pasarela. ¿Cuánto me interesa? Claro, pues he visto un video de ti haciendo la pasarela y me encantó mucho. Oh, me dije, esa chica es una modelo. Pues lo estamos haciendo bien, gracias. Ella tiene que ir a Milán, Italia, Francia. A mí me encanta ver, sí. Mira, pero en cuanto a las preparaciones, ¿cuál es la preparación más difícil para ti, tú crees? La elocución, la hablar, la es pasión, la pasarela es pasión. La pasarela es muy fácil, ¿okay? Y eres una experta. Lo más difícil es, yo diría que el speech, pero ya cuando estamos hablando de la locución, ya tú estás hablando con el corazón. Eso no es algo tan difícil, porque es algo que te sale del corazón, que tú vas a transmitir, que es un deseo, es un logro que tú quieres hacer para todo el mundo, para la comunidad y para ti, por supuesto. Entonces yo creo que lo más difícil es el tiempo, que no pasa y no llega el día. Que no llega el día. Y la ver la comida. Sí, soy un poco ansiosa. He aprendido a ser tolerante. Soy muy ansiosa. Pero he aprendido a calmarme, a meditar. Meditar es muy importante. Ha sido uno de los factores más importantes que he tenido. Entonces, me ha ayudado mucho a crecer en mí lo que muchas veces no podía controlar. ¿Y cómo preparar tu inglés? Okay. ¿Qué estás haciendo para mejorar tu inglés? Estoy tomando clases de inglés. De hecho, también en la locución lo estamos haciendo en inglés. Todo lo que tiene que ver con la preparación es en inglés. Yo soy muy atrevida. Yo me lanzo. Yo digo, para allá es para allá y no sé cómo lo vamos a hacer, pero lo voy a hacer lo mejor posible. Entonces, el inglés no es mi primer idioma, claro está. Pero siempre trato de ir a la perfección. Lo conozco, sé el inglés, sé hablar en inglés, porque obviamente vivo en New York, everybody speak English, so you have to speak English, porque hay que trabajar, hay que hacer. Sí, claro, por supuesto, yo entiendo y yo lo hablo, pero ya yo lo que yo quiero es hablarlo perfectamente, profesionalmente, que yo pueda hablar con el presidente el día de mañana y se vea bien. Son cosas que ya es un nivel más alto.
¿Ya eres una no soy ciudadana, no. En Estados Unidos. No soy ciudadana. No, ya, o sea, ya cumplí los 5 años, okay. Entonces me voy a preparar para ese evento. Ok, entonces cuando te vayas a Miss Grand International, tienes que tener un traje nacional. ¿Tienes una idea? Estamos trabajando mucho en eso. Estamos coordinando con mi equipo, que tengo un equipo espectacular. No me puedo quejar para nada. Aquí en New York tengo un equipo que me apoya en todo. Estamos trabajando en eso. De hecho, también estamos trabajando en las fotos, que no me han comentado mucho que no tengo fotos oficiales. Todavía no han visto la corona. Entonces, estamos trabajando en todo eso. Y más ahora porque supuestamente el certamen venía ahora. Entonces, supuestamente teníamos que tener todo listo. Pero como vino todo el proceso de la pandemia, todo el COVID-19, todo se paró, todo se paralizó, trajes, diseñadores. Hoy es el primer show que hicimos en New York. Yeah. So, estamos preparando todo. No, tenemos idea, pero eso va a ser sorpresa. Claro que no voy a decir eso. Y hablando de traje de noche también, el traje de noche es la parte del certamen la más interesante, la más excitante para mí, en mi opinión, porque tenemos la oportunidad de ver, o sea, de verificar el estilo de cada chica. Para ti, ¿cuál es tu estilo? Explícanos. Mi estilo es más la actitud con la que llevas el vestido. Hay vestidos que son transparentes, hay vestidos que son totalmente cubiertos, hay vestidos que son dramáticos, hay vestidos que no son dramáticos, pero la actitud con la que tú llevas ese vestido es la que te va a dar a ti el brillo. Ahora, para mí... Eso, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque hay muchas chicas que gastan mucho dinero para comprar espectacular, son vestidos espectaculares, pero no llegan al vestido, exactamente, exactamente. Entonces, lo que yo me ponga, yo quiero que yo lucir ese vestido y que ese vestido me haga lucir a mí. Son dos cosas totalmente diferentes que tienen que combinar. Es muy difícil al combinarlo, pero cuando lo sabes combinar y lo sabes llevar con la actitud correcta, todo brilla. Te digo una cosa, tú sabes que la Miss Universo 2002, Olivia Culpo, de los Estados Unidos, cuando ella participó en su certamen estatal de Miss Rhode Island USA, ella se puso un traje muy simple que costaba solamente $20. 20. Pero ella ganó, ¿ok? El traje no le importaba muy bien, pero como tú dices... Es la manera en que tú, la actitud, ¿sí? Porque cuando la personalidad también y la manera en que tú llevas ese traje. Eso es correcto, es correcto. Entonces, en cuanto al maquillaje, tú misma, tú estás... Yo estoy tomando clases para perfeccionarlo. Yo misma me maquillo siempre, casi siempre me maquillo, pero en lo que son eventos ya de otra categoría, por ejemplo, hoy en un fashion siempre tengo los maquilladores míos, que está cubierto por Mima, Jason, tengo mi equipo que me maquilla, pero allá no vamos a tener ese lujo de tener nuestros propios maquilladores, entonces hay que resolverlo a nosotras mismas. lo estoy perfeccionando, estoy trabajando mucho en eso. Y te vas a poner no sé, habrá que preguntar qué dicen por ahí, que alto encanta, o abajo. Me encanta ese look, por el traje de baño. Bueno, ya somos así. Ese me encanta. Pero por el traje de, no sé, el traje de... Listo para la corona. Algo, de un mono o algo así. Listo para la corona. Exacto. Una pregunta muy seria. ¿Por qué crees que eres la mejor candidata de Miss Grand? Todas las chicas son espectaculares. Dime. Pero es
todo depende de lo que tú lleves en el corazón. Y lo que yo llevo en el corazón es sincero. Es algo que te va a llevar a ti, o sea, es algo que yo voy a transmitir a todo el mundo, es lo que yo voy a hacer. No es lo que yo voy a decir, sino lo que yo voy a hacer. Y lo que yo voy a hacer es llevar a mi organización, Miss Grand International, porque va a ser mi organización, porque yo sé que yo estoy trabajando en eso, llevarla más alto. No como organización de beauty pageant, sino como organización de llevar el mensaje a esos niños, a parar las guerras, o sea, parar todo lo que tiene que ver con violencia hacia la mujer, llevar el mensaje de empoderamiento y de liderazgo hacia el ser humano, no solamente la mujer, sino el ser humano, porque todos debemos tener liderazgo desde pequeños para poder llegar a todos los lugares que tenemos que llegar. ¿Y qué te hace destacar de las otras concursantes? Aparte de que soy cubana, tengo sazón. Bueno, eso lo hemos aprendido con Valentina, lo hemos aprendido, que es totalmente diferente. Es una reina totalmente diferente y eso me gusta y eso lo he observado de ella. Esa diferencia, ¿qué te hace diferente a ti? Tu carisma, tu personalidad, tu pasión, tus ganas de sonreír en las personas y que las personas se sientan bien contigo. Eso es algo muy, muy, muy importante en todo tipo de certámenes que tengan conexión la reina con el mundo. Porque este teléfono que tenemos aquí ahora mismo estamos haciendo conexión y carisma, y estamos haciendo conexión totalmente en los corazones con todo el mundo. Es algo diferente, algo neutral, algo limpio. ¿Qué hago si gano el título? Divertirme mucho, eso sí, divertirse. No, divertirse mucho, me voy a divertir mucho, soy muy disciplinada, y eso es algo bien importante. Por supuesto, si es por ella, ella va. Porque yo creo que eso lo saqué de ella, que ella es prepotente, prepotente, así, que ella, donde haya que ir, vamos. Solo si ella va a estar allá. Seguro que sí. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Mi alegría. Aparte de tu corazón. Porque yo te siento ahorita, siento que eres una chica muy sincera, muy honesta, muy humilde, ¿ok? Pero, por ti misma, ¿qué tú crees que... Aparte de mi alegría, mi insistencia en lo que quiero. Insisto, siempre insisto en lo que quiero. Y eso me lleva a mí a los niveles más altos. Porque si tú no insistes en lo que quieres, no vas a llegar. Simplemente es así. Si tú quieres algo y no insistes, no eres resistente a lo que estás haciendo, simplemente no vas a llegar. Aunque te duela, van a haber millones de obstáculos, pero tienes que ser insistente. Tienes que ser insistente con todas las cosas que puedan pasar. Tienes que seguir en tu camino, salta los obstáculos, y esa soy yo. Yo soy muy insistente. Y si hago algo mal, yo trato de hacerlo mejor. No importa. Lo repito y lo repito. ¿Y tú tienes un modelo de seguir? Mi mamá, mi papá. ¿De dónde viene esa resistencia? Hay una chica que me encanta. Una de ellas, yo vi el concurso by Osmel Sosa. Valentina insistió. Ella no quedó en ese lugar la primera vez. Ella tuvo que hacer como varios castings, no sé si lo vieron. Ella tuvo que hacer varios castings para poder llegar al concurso by Osmel Sosa. Eso me gustó, pero hay una chica que me encanta, que es la colombiana Gutiérrez, oh my God, Gutiérrez, la Miss... Miss Universe Colombia, sí. 2015, la primera virreina, la que te dio ganar. Ella me encanta su actitud, es muy insistente, y a pesar de que no ganó, nunca dejó de estar aquí y nunca dejó de ser una reina. Madison, otra más.
que a pesar de que no ganó, nunca dejó de ser una reina en todo su proceso de reinado. Nunca dejó de ser una Miss. Eso me encantó. Y esa insistencia es la que yo quiero llevar. Bueno, aparte de sus padres, ¿quién es la persona que más admiras? Aparte de las chicas que mencionaste, las tres de belleza, aparte de sus padres, hay una persona que siempre me ha encantado, no sé si por su voz, no, o sea, su voz me encanta, pero Beyoncé como mujer, Beyoncé, no, o sea, ya como mujer, como modelo a seguir en el sentido de business, una mujer de business, una mujer emprendedora. Eso me siempre desde pequeña, siempre me ha encantado la actitud. Y ya que conocemos un poco de su historia, me inspiré un poquito más. Y a pesar de que no tenga nada que ver con lo que yo hago, me inspira. Hay personas que simplemente no tienen mucho que ver contigo, pero te pueden llegar a inspirar. ¿Cuál es tu impresión de la primera dama? Una mujer muy elegante. Muy elegante. Y eso es algo que ya desde un punto de vista tú dices, ok, esa es una primera dama. Para mí, ella es una mujer muy elegante. Ya políticamente, ya son otros temas, pero como mujer, primera dama, y mensajes que da, que transmite, para mí ella es simplemente elegante. La elegancia lleva muchas partes y ella toma mayor parte de lo que es la elegancia, la palabra elegancia. Bueno, los fanáticos de Certámenes de Belleza me enviaron algunas preguntas para ti. Okay. Imagínate que estás en una sala llena del miembro del jurado que te van a preguntar varias cositas. Okay. Como por ejemplo, si pudieras ser otra persona además de ti, ¿quién sería? Serías y por qué? Naomi Campbell. Sí, Naomi Campbell. ¿Quién? Yes. No, okay, yes. Me encanta, yo la amo, me fascina, yo la miro y digo, yo tengo que proyectarme igual que ella. Pues me encanta, yo ella me encanta lo que transmite en su pasarela, la sigo y veo su proyección de su proyecto de vida y me encanta todo lo que hace, pero yo hago una conexión con ella cuando está caminando en una pasarela que yo digo, Dios mío, esa soy yo. Y cuando yo camino, yo me transmito a través de ella. Yo digo, okay, llegó Naomi, pero no, llegó Hazel. Sí, yo quiero ser esa Naomi cubana. Hey, nadie es imposible. Si te pones todo tu corazón, tu sacrificio, todo va a lograr. Claro, mi amor. ¿Qué parte de tu cuerpo te hace más cosquillas? Yo, de hecho, ¿sí? De pensarlo, ya yo me entra un cosquilleo. Yo desde pequeña soy la cosquilla, tengo muchas cosquillas en todos lados. Me hacen cosquillas aquí y me da. Sí. Tengo muchas cosquillas, sí, pero en la cintura, y ya ahí ya suelto todo. Si tengo algo importante en la mano, lo suelto, lo tiro. ¿Cuál es el trabajo modelar de tus sueños? Modelar, porque ya no es un trabajo, es una pasión que yo me encantaría transmitirla y vivir de eso, de una pasión. Modelar. 5'9". ¿Cuál es tu estatura? Sí. Oh, eres altísima. Ok. Sí, sí. Está perfecta como supermodelo. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso? O sea, cuéntanos un desafío que hayas experimentado. ¿Un desafío? ¿Cómo lo superaste? Hablar en público sin prepararme. Totalmente. Estaba en el certamen y nos llevaron a un teatro grandísimo con muchas personas. Y una de las cosas me dijeron, oh, vengan para que vean a las chicas.
Nos subimos al escenario y me dieron el micrófono y me dijeron, cuéntanos de qué se trata tu certamen y qué es lo que están buscando. Como concursante, estás clara de qué es lo que tú estás haciendo y a dónde quieres llegar. Tú, todos queremos una corona y tener el título. Pero ya llevar el mensaje para que otras personas escuchen y tú convencer a esa persona de que ellos necesitan estar en este concurso y que este concurso es bueno, eso es otra cosa. Entonces yo me quedé en shock. ¡Qué desafío! Pero aprendí. Pero tú. Por eso, ya ahí corté totalmente mi miedo escénico a los teatros. Ya a mí me dicen, ve, y yo, ok, hello, estamos aquí, buenas noches. Sí. 21, voy a cumplir 22, como dice mi mamá. Tú eres, es como dice mi mamá. Perdón, mi vida. Tú tienes 21 años y feliz cumpleaños, mi vida. Tú tienes 21 años, tú eres un milenio, ¿ok? Para ti, ¿cuál crees es el mayor problema que enfrenta los jóvenes? La falta de concentración y la educación en casa. La falta de educación que le estamos dando a estos jóvenes hoy en día, desde casa no, o sea, no es afuera, es en la casa. Depende de cómo tú trates a tus hijos y depende de cómo tú te comportes en tu casa, con tu familia, tú vas a ser afuera. Y muchas veces no vemos el mal comportamiento en nuestra familia y no lo corregimos. ¿Quién lo va a corregir afuera? Entonces, eso es uno de los problemas más grandes que ahora mismo estamos teniendo. La falta de educación en casa. Algún día tú serás una madre, ¿ok? ¿Cuántos niños quieres tener? Sí, quisiera tener una gran familia. Quisiera tener una gran familia. Me gustan los niños. Aunque a veces uno, ¡ay, qué paciencia! O sea, soy sincera. Tienes que tener mucho amor. Y ese amor solamente lo tienen las madres. El amor hace la paciencia y la tolerancia para poder aguantar. No como aguantar de malo, sino para poder superar. Y tener la tolerancia de poder aguantar un niño que está llorando totalmente 24 horas al día y no sepas qué está pasando. Son cosas que del corazón a otro corazoncito pequeño se transmiten y se pueden entender. Pero sí, una gran familia. Y también. Bueno, no. De hecho, tengo un sobrino. Entonces creo que con dos míos ya tengo una gran familia. Pero pues, antes de tener una gran familia, primero que todo, tendrías que escoger un esposo. ¿Cuáles son las cualidades de un esposo? La primera es que sea divertido, que se pueda divertir. Una persona con la que se pueda divertir, no solamente divertirse, sino también poder hablar de cualquier tipo de tema. Porque hoy en día muchos no sabemos de qué hablar, porque siempre estamos en el teléfono testeando, pero la comunicación es muy importante. Para mí la comunicación es muy importante. Eso es lo primero. Y lo otro es que sea una persona luchadora, que emprendedora, principalmente emprendedora, porque el emprender te saca de tu zona de confort. Y entonces no quiero una persona que sea arrimada o que simplemente sea, que se asiente y sea conforme. No me gusta la conformidad, me gusta lo inconforme, lo fuera de mí, tratar cosas nuevas. Soy muy atrevida, soy muy creativa, me gustan las cosas nuevas, totalmente. Eso ya sabes. En cuanto a los aspectos físicos de un hombre, ¿qué te gusta? ¿Cuál es tu preferencia? Alto. A mí me gustan los tacones. A mí me encantan los tacones. Yo camino en New York en tacones. Okay. Yo no camino. Me encanta andar en tacones. Entonces, okay. Creo que una persona bajita, no por lucir mal, pero si es por preferencia, una persona alta estaría mejor. Claro. Bueno, si te despertaras mañana y ganaras alguna habilidad o calidad,
¿qué te gustaría que fuera? O sea, si pudieras tener algún poder sobrehumano. Poder curar enfermedades. ¿Cuál sería, mi amor? Poder curar enfermedades, porque es triste que muchas personas no puedan, ya sea por económicamente, no puedan tener el dinero para poder curar una enfermedad, y hay otras que aunque tengan el dinero del mundo, no hay cura. Entonces es triste, son cosas que se nos salen de las manos, y si es algo que yo pudiera tener es curar enfermedades. Si solo pudieras tener un solo deseo, ¿qué desearías? ¿Qué desearía? ¿Por qué? Uno solo. Un solo deseo. Que haya alegría. Un solo. Alegría en el mundo. Porque la alegría va acompañado del amor. También, y cuando tenemos amor... Yo diría dinero. Pero bueno, yo diría alegría. El dinero se puede... Para mí el dinero lo puedes trabajar. Lo puedes conseguir. Ya sea trabajando laboralmente, o ya sea haciendo otras cosas, o que venga algún rico y se case contigo. pero la alegría y el amor, creo que nos van a dar a nosotros la paz, en nuestros corazones, en nuestras mentes, para poder llevarnos bien el mundo entero, porque han habido muchas situaciones en el mundo que se deben al odio, y el odio no nos lleva a ningún lado. Y necesitamos mucho más. Seguro, amor. Seguro que sí, mucho amor y mucha alegría. Si pudieras visitar cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías y por qué? Bueno, es difícil. Es que yo quiero ver no a mi mamá. No, ok, eso está perdonado, eso se puede hacer de luego. Pero me encantaría ir a Europa, a Francia, París. Bonjour. Me encantaría. Yo, de hecho, es uno de mis idiomas favoritos. Pues busca uno. Sí, que me diga bonjour, matin. Hello. Tu apellido es francés, mi amor. Hello. Descríbenos tus vacaciones de ensueño. El mar. El piso, o sea, the floor, que sea totalmente cristalizado, que se pueda ver el mar también. De hecho, creo que mis vacaciones están planeadas porque ese lugar existe. Pero sí, que haya mucho mar, no en un barco, porque me gusta también mucho lo que es las personas, la gente, ver. O sea, no solamente estar en un lugar a solas, sino también tener las dos. Un lugar donde yo me pueda estacionar con mucho mar, y poder trasladarme a un lugar donde haya mucha gente. Claro, diferentes personas de otro país, claro. Pero sí, exacto. ¿Qué es una cosa que no sabríamos de ti con solo mirarte? ¿Tienes un talento escondido? Mi talento escondido, pero si está escondido no te lo voy a decir. Es algo que tienen que ver en mis ojos. Okay. Hay un talento que muchas personas no saben. De hecho, lo hice en una entrevista y me dijeron que no sabían que yo hacía eso. De hecho, tengo en una de las primeras fotos mías en Instagram, está reflejado uno de mis talentos que no muchas personas saben, que es pintar. Pinto mucho con charcoal, con carbón. Me gusta lo que es, lo que refleja, lo que un pincel puede llegar a reflejar en un lienzo. O sea, es totalmente increíble. Y eso me gusta, transmitir. Hay algo que a través de una cosita pequeña tú lo puedes crear algo grandísimo. ¿Tú crees que Miss Grand International tiene un segmento para los talentos? ¿O ellos tienen, las chicas tienen que hacer algo de talentoso o algo así? Yo tengo muchos talentos. Yo tengo muchos talentos. Ellos no tienen, no. Pero de todas formas yo siempre enseño mis talentos. Uno de mis talentos que muchas personas sí saben es que yo bailo mucho.
bailo de todo. Yo bailo todo, 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 y lo que no sé lo aprendo. Ok, dame un favor, mi amor. Levántate y muéstrame varios pasos de salsa, por favor, porque quiero ver cómo viene. No, eso necesito música, no, no. No. De hecho, yo fui a nuestra belleza latina, al casting. Y una de mis presentaciones de talento fue bailando esa canción. Mira, te prometo que te voy a enviar ese video. Te lo prometo. Te lo prometo. Voy a hacer un show completo contigo. Te lo prometo que sí. Está bien, está bien. Y podemos. Claro que sí. No, me dices y lo hacemos. Yo hacemos un show aquí mismo y hacemos. Es más, va a ser un reto. Va a ser un reto. Yo te voy a enseñar en privado algunos pasos y ya cuando venga el show, ¡boom! Va a ser un algo máximo, algo espectacular. Pero, ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia entre la salsa cubana y la colombiana y la venezolana, todas son totalmente diferentes. El conteo de la salsa es muy diferente. Por ejemplo, la que usan los dominicanos tiene 4 conteos. 1, 2, 3, 4. Nosotros hacemos 1, 2, 3. Pero realmente, o sea, es muy disimulado porque nosotros hacemos 1, 2, 3, 4, pero en el segundo es muy disimulado, no lo notas. Y por eso usamos 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero realmente son 4. Ellos lo disimulan un poco más y hacen 1, 2, 3, 4, como la bachata. Sí, o sea, es bien complicado. Y los colombianos también usan 1, 2, 3, 4, pero con otro ritmo, más, no sé, es como diferente. Y con yo bailo mucha salsa, donde yo escucho música, ahí se para Heisel a bailar. Entonces, sí, entonces me ha tocado con muchas personas diferentes de otros países y uno tengo que adaptarme porque la mujer en la salsa se tiene que dejar llevar por el hombre. Sí, entonces ya es totalmente diferente y tengo que adaptarme a su paso. Así que tienes que aprender, te toca doble. Bueno. Porque bueno, tú eres el que tienes que llevarme cuando nos veamos. Sí, pero mira, tú eres... ¡No tú importa! Eres yo soy bajito. Entonces, tú me tienes que llevar. No importa, entonces te llevo. Es una broma, mi amor. Ok. ¿Dónde te ves en los próximos 5 años? No creo. ¿Casada? No creo. Bueno, quién sabe si el amor llega a mi vida, pero... Me veo más bien en trabajos, en proyectos. Quisiera tener un proyecto más grande que es tener a los niños, tener una organización. Uno de los proyectos que estoy realizando es trabajar con chicas para ir a certámenes de bellezas y todo. O sea, lo mismo que estoy haciendo yo, que están trabajando conmigo, me gustaría tenerlo con chicas, preparar a chicas para certámenes de belleza. Porque muchos saben que a veces no tenemos el apoyo. Entonces me gusta. Ajá, como un coach, sí. Entonces me gustaría en 5 años tener no solamente una organización, sino totalmente una academia de talentos para niños que no, a lo mejor no tienen las posibilidades de pagar una clase de teatro, de piano, de música, de baile, que puedan ellos ser libres en ese lugar y puedan realizar sus verdaderos talentos y sacarlo a la luz, llevarlos al próximo nivel. Me encanta esa idea, porque yo creo personalmente que hay muchos niños hoy en día que tienen una, o sea, que le faltan una dirección buena. Entonces es tu responsabilidad como adulta o como una persona que puede tener las posibilidades de llevarlo a ese nivel, claro. Entonces si puedo hacerlo, por supuesto, claro que lo voy a hacer y me encantaría, porque lo más lindo es tener la sonrisa de un niño feliz de que está realizado. Eso es algo máximo que muchas veces en el corazón se nos olvida. Ahora, juguemos
a un juego llamado Fast Talk. Charla rápida, ¿ok? Donde tienes que elegir la cosa que más te agrada. I'm ready. Lista. Okay. Helado. ¿Helado o yogur? Samsung. ¿iPhone o Samsung? Es que lo tengo, es el que uso. ¿Por qué? Estoy adaptada al Samsung. No me encuentro. Sin embargo, tengo un iPhone en el que me tiro fotos porque me encantan las fotos del iPhone. Me fascinan, las amo, las adoro. Pero sé manejar, o sea, totalmente el teléfono lo manejo más fácil con un Samsung. Me es más rápido. Okay. Ahora, si me regalan un iPhone, si me regalan un iPhone, bienvenido. Más si es 20. Luces apagadas, porque yo brillo sola. Cepillo. ¿Peine o cepillo? Ay, porque el peine duele mucho y se me tumban mucho los cabellos. Desde pequeña, ¡ay! No paso por eso. Perro, aunque el gato, gato me encanta, perro. Pero el perro. Sí. Yo también. Yo no tengo, es que vivo sola y se me van a morir de hambre. Es mejor que tengan otro hogar donde le puedan dar amor. Claro. Cafés. ¿Ojos cafés o ojos azules? Porque no siempre todo lo que se ve, no siempre todo lo que se ve es clear. ¿Cómo es que se dice? Es claro. O sea, como es transparente. A veces lo que no ves es lo que te va a llevar a lo profundo. No los tengo marrones, pero... Me encanta tus ojos. Yo creo que yo tengo familia allá en Filipinas, porque mis ojos sí. No, mentira. ¿Ah, sí? Es que me dicen que como mis ojos son un poco levantados, achinados. Sí, tengo familia asiática, no sé. Asiáticos, sí. Tendré que buscar. Vamos a ver. ¿Dinero o amor? No, pero... Difícil, ¿eh? Amor, ya vamos a buscar, con el amor vamos a buscar el dinero. Amor es la respuesta ideal por un certamen de belleza. Vamos a reírnos. En realidad, yo quiero dinero, mami. ¿Qué dinero, mami? Novio peludo. Peludo, porque ya lo que yo no quiera, lo quito. Está bien. Azul. ¿Color favorito? El cielo y el mar. ¿Por qué? Girasol. ¿Flor favorita? Tengo una así de grande. Ahí. Es una flor que siempre sonríe. Que siempre le da... Mira, o sea, es la luz. Sí. Es la luz de las flores. El sol. Es la luz también. Uh-huh, también. Girasol. ¿Tu fiesta favorita? ¡Mi cumpleaños! O Navidad, Año Nuevo. ¡Regalos! ¡Solamente para mí! ¡Claro! ¡Atención para mí! ¡Es mi cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Gracias! ¿Cuál es tu bebida favorita de Starbucks? No tomo en Starbucks. ¿El té? ¿Tienes una? No. ¿El té? ¿No te gusta Starbucks? Oh, el té. Okay. El verde. ¿Cuál es tu té favorito? El verde. Té verde. Me gusta el té verde. El de... ¿Le pones azúcar? Le pongo miel, le pongo muchas veces miel, pero a veces le pongo azúcar también, morena, preferiblemente. Bueno, ok, está bien. ¿Preferirías
tener más tiempo o tener más... Preferiría tener más tiempo para poder conseguir más dinero. Más tiempo para poder tener más dinero. Porque con el mismo tiempo que tengo, hago el mismo dinero. Conocer todos los idiomas del mundo o poder comunicarte con los... Conocer animales. Todos los idiomas del mundo. Me gusta, porque... Ok, ¿por qué? Sí, sí, me gustan los animales, pero los animales, más bien, yo me conecto con ellos sentimentalmente. O sea, hasta ahora hemos tenido conexiones con los animales espectaculares sin tener que hablar con ellos. Entonces, yo creo que la comunicación entre nosotros, los humanos, en el mundo entero, si tienes más, o sea, si tienes más conocimiento de conocer sobre el idioma, tienes más amigos, tienes más conocimiento de conocer culturas, tienes el poder, tienes un poder en la mano enorme. Ya con los animales yo lo creo ya que es sentimental. Y también los animales son mejores que los humanos. Sí. En mi opinión, en mi punto de vista. Yo tengo más confianza. Yo tengo realmente. Más confianza en los animales. Realmente es así. Humanos. Eso es la verdad. ¿Que nadie asistiera a tu boda o que nadie asistiera a tu funeral? Que nadie asista a mi funeral. Que la gente me recuerde lo alegre y lo bonita que yo era. No precisamente que tú vayas a un funeral significa que tú eras importante para esa persona o que simplemente, o sea, hay cosas que a veces no comprendemos. Que mi boda sí, que vayan y vean lo feliz que soy, que sean parte de mi felicidad, no parte de la tristeza. La tristeza a veces es mejor no tener muchas personas, porque no siempre es real. Bueno, mi Instagram me está diciendo que solo queda un minuto más. Yo quiero escucharte hablando en inglés. Sí, ok, sí, tienes que saludarte a tus fanáticos. Hello, everybody. ¿Qué dirías en inglés? Hello, everybody. Thank you for being here with me. I'm Critical Beauty. We have fun. We enjoy this moment, these hours. It's already like almost 8 o'clock. I want to say thank you so much. I want you to support me on this beauty pageant. We are going to be Thailand. Yes, because it's already official. It's going to be on Thailand. Yes! 4, 3, 2, 1. Oh, my God. No, yes. Vamos a hablar más en el futuro. Ok, te quiero otros besos para ti. Un abrazo. Un abrazo virtual. Un abrazo besar. Te voy a poner.